Licenciada, actriz, ella es Eraida González. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Norita, hola Oscarcito. Hola González. Ah. Ya triunfaste, ya. En primer lugar, gracias América TV Paraguay. Gracias por el apoyo, gracias por seguir mis locuras, gracias por esta nueva etapa que obviamente hoy va a ir continuo justamente. Oscarcito, gracias por estar ahí. Gracias a toda la producción, gracias a Ale, gracias a Vivi, gracias a todos, en serio. Ahora qué sí. Gusto. Oscarcito, tú me avisaste que te ibas a ir y me tiraba contigo. ¿Sí? Yo me fui nomás. Me parece bien. Sí. Eraida González, punto y aparte. Nuestro tema del día de hoy es... Y como dije, justamente continuando, la rutina en la pareja. Ah, mira. Sí, justamente, la rutina en la pareja. ¿Y qué hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Y vamos a hablar el día de hoy de eso. ¿Significa aburrirse o no es así? Así mismo. Claro. El aburrimiento, el hábito, costumbre, ya realizar sabes lo que va a venir, ya sabes qué va a hacer, ya sabes qué va a decir. Hoy es jueves. Leer el mismo libro todos los días. Sí, comemos la misma cosa. Hoy es jueves, viene nos toca pizza. Viene con su uniforme ya otra vez. Va a llegar a la misma hora. Siempre lo todo mismo. Todo igual. Rutina. Y bueno. Hay que romper, gente linda, hay que ir quitando, a ver cuáles son los síntomas. El aburrimiento, cuando pasa así, gente linda, ahí no puedo dejar de hacer hincapié. Famoso los primeros 6 meses, 1 año. El estudio dice que hasta los 3 años el enamoramiento inclusive está dentro de lo normal. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan los 4, 5, 10, 15 años, tenemos que darle ese swing, esa creatividad. O sea, hay que ser creativo. Ahí justamente empezar a actuar, ser actriz, estudiar baile, hacer algo que realmente no te imaginaste que ibas a hacer y que de repente a tu pareja también le sirva. Pero la rutina también de repente en el trabajo. Totalmente. O sea, no solo en la vida de pareja, todo lo que diga Eraida sirve para cualquier parte de la vida. Totalmente. Esa sensación de soledad que una persona puede llegar a tener. La sensación de soledad, ¿qué significa? De sentirse solo. Por más que uno esté, bien dijiste, en el trabajo, en la pareja, con los hijos, tener un momento, un espacio para uno mismo y poder analizar, ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué puedo sentir, qué me gusta el baile, me gusta el teatro, me gusta la pintura, me gusta, qué me gusta. Y ir viendo sobre eso. ¿Cuáles son las causas principales? Gente linda, como siempre, la falta de comunicación. ¿Cuál es la falta de comunicación? No es solamente bla, 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 bla. No, gente linda. La falta de comunicación es me gusta esto, me gusta aquello. Diálogo. Sí. Pero así también aceptar lo que no me gusta. Claro. La gente que me conoce sabe que siempre suelo poner ejemplo la comida. Siempre suelo mencionar eso. Si de repente te gusta comer... hamburguesas, pongo el ejemplo. De lunes a lunes comer hamburguesa. Cansa, ya no te va a gustar más la hamburguesa. ¿Qué te gustaría comer en vez de hamburguesa? Claro, y ahí el diálogo. Ahí ¿qué es. Querés? ¿Qué querés? Si querés ensalada, ¿qué te parece si hoy lunes hacemos caldo y tomamos caldo, una sopita de verdura o algo un así? Un tallarín, un, ¿cómo es que se llama? Un batiburrillo, una milanesa mondongo. Claro. Para gusto no hay nada escrito. Y así en cualquier cosa. Así mismo. Seguimos con esos silencios prolongados que no terminan nunca. El famoso, sí, tenés la razón. Bueno. Ah, que no quiere luego hablar. No quiere. Para que decirle, se calle nomás ya. Decirle nomás que sí a todo, te dicen los amigos. Decirle nomás que sí, sí, tenés, sí, hacen nomás. Listo, tenés razón, listo, dale, tenés ya, razón, está. Ya listo, está. Listo. Gente no linda. Hay un... Pero si hacemos mañana y no hoy, no, hoy sí vemos no el partido porque hoy juega Olimpia, no sé, por decir. Entonces que haya un diálogo. Haya. Imagínate, Norita, Oscarcito, audiencia. Inclusive hay memes que dice él o ella siempre da la última palabra. Ese sí, mi amor. Y ese sí, mi amor, significa muchas ocasiones hacer lo que vos querés. Claro. Y eso no tiene que ser así, gente linda. Hay otro punto, el individualismo. Que va continuo a esto, es decir, mi opinión nomás es lo que funciona, no lo que dice mi pareja. Ah, ok, cuando ¿sí? uno nomás. Cuando uno y nomás. Pareja pues son dos personas, un par. Un par.
Y ahí pues los dos tienen que... Y ahí también está, una amiga me dijo una vez, uno negocia toda la vida. Toda desde la vida. Que es novio, se casa, tiene hijo, todo es negociar. Le cuidas vos, le cuido yo. Puedo ir a tal cosa, hablar, es negociar. Y generalmente uno sabe negociar más que el otro. Así mismo. Y es constantemente, es poder ir viendo hasta dónde uno puede llegar. Imagínense, es el famoso cada uno por su cuenta. Siempre estoy mencionando, cada pareja necesita su espacio, pero en un momento dado tienen que trabajar conjuntamente referente a lo el que fin, es. Pues, es el mismo, Raida, mantener la casa, criar bien a los hijos, que vayan a un buen colegio, que puedan estudiar inglés, computación, no sé, digo. Entonces, Raida, ¿y no es bueno poner metas como pareja? Qué lindo sería, Oscar. ¿Verdad? O sea, a lo que yo me refiero es como estás diciendo de que muchas de estas situaciones se dan por la monotonía, por estar haciendo lo mismo siempre, por la rutina, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestra rutina que dure, no sé, 6 meses, ¿verdad? Y cambiamos. En esto. 6 meses, espera. Y en 6 meses, no sé, con mi pareja decidimos ahorrar una platita y vamos de viaje. Pero esa es nuestra meta. Sería lo ideal, sería excelente. Pero justamente lo que estaba mencionando antes, muchas veces no hay esa comunicación de decir, vamos a hacer tal cosa. Entonces no hay el mismo interés dentro de la pareja. No hay. Por eso justamente estamos mencionando cada uno por su cuenta. Claro. Vamos a suponer, Oscarcito se quiere ir de viaje. Vamos a hacer un tour acá en Paraguay al interior. No, yo me quiero a Europa. Perfecto. Se quiere ir a Europa. Pero es caro Europa. Sí. No hay esa plata. No hay esa plata. Vamos por acá nomás. No, están los hijos de por medio. En la gran mayoría. Claro, en la gran mayoría. Está también ese tema. Entonces es poder negociar. Amor, vida, cuchi cuchi, cosita linda. ¿Qué te parece si esta vez solamente nos vamos a hacer el tour en Paraguay? Por el interior del país. Nos vamos a Villa Florida. A Villa Florida. El año que viene nos vamos a Argentina. Claro. Hacemos un fin de semana para Semana Santa. Claro. El siguiente nos vamos un poquito más allá, en Colombia, ya que recién estuvieron mencionando, en Colombia. Y así sucesivamente, y ponerse, como bien dijiste, metas. Pero ahí va a entrar mucho la comunicación que se va teniendo. ¿Hasta qué punto pueden llegar a comunicarse? Imagínate, y justamente ese es uno de los puntos. Hay muchas rupturas silenciosas dentro de la rutina de pareja. ¿Qué significa eso? Que la pareja, en vez de hablar, ese silencio prolongado, cada uno por su cuenta, ya no está más conforme con la relación, ya se cansan, ahí casi sin falta ya viene una tercera persona a la relación, ya hay algún tipo de infidelidad, ya sea la mujer o el varón, no importa quién sea, ya empieza con el tema, y si es tu amante, ya empieza a echarse en cara. Y tengan en cuenta que la infidelidad, la tercera persona ya es la cerecita. Acá la gran mayoría de las rupturas de pareja es la rutina. Ok. ¿Qué tenemos que hacer para combatir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tiempo exclusivo para la pareja. ¿Qué significa eso? Sin niños, sin suegros, sin padres, sin mascota. ¿Quién me está faltando? ¿Alguien más? Sin amigos, sin nadie. Que sea solamente... Los dos. Los dos. Hacer cosas que sean solo para dos y que se cierre la puerta y que puedan, aunque no hagan nada físico, que hablen, que dialoguen. Siempre doy el ejemplo de cuando tenía spa, se iba una pareja que alquilaba el spa para ellos. Porque ahí encerrados el primer día no hablaron nada. Porque ya no se hablaban hacía tiempo. El segundo hablaron de los hijos, el tercero ya hablaron de ellos y surgió un amor que hacía mucho no florecía. Y simplemente por estar ahí en el sauna, que era lo que físicamente les iba a ayudar y que también al encerrarles sí o sí tuvieron que hablar. Encendieron la llama del amor. Ahí está. Imagínense, encendieron la llama del amor. Y el amor, como siempre estoy mencionando, todo muy lindo, la parte cursi. Ay, que yo te amo, que vos me amás, que nosotros nos amamos. Pero no, es solamente eso, gente linda. Acá entra el respeto, la tolerancia, la complicidad, la comunicación. Y hay muchas cosas que uno puede hacer, inclusive teniendo hijos. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los hijos, pero tengan en cuenta que también están los suegros, los padres, las mascotas, que muchas veces... ¿Y con quién le dejamos al perrito que tiene esos nombres más,
Chuchis. Más fashion que no sé qué luego. Entonces, para tener. Ya no es más Rocky eso. Ya no, ya no, mi vida, mi Perry. Rocky. Sí. El siguiente, debemos separar tiempo para la pareja, como así también tiempo para la familia. Como estabas mencionando, y me voy a agarrar de tu ejemplo. Dale. Irse a un spa, yo siempre suelo mencionar. Vayan a un motel, vayan a un hotel, vayan a un hostal, lo que sea. Pero el famoso para poder hablar, porque si se van de repente a un lugar, a algún lugar público. ¿Dónde están los amigos, por ejemplo? Los amigos, es otra vez la ronda. Entonces, por eso es muy necesario que siempre haya un momento para ellos. Y por último, y no menos importante, que haya sexo creativo para incentivar. Pero si no hay comunicación, no va a haber absolutamente nada. Ya me imaginé que se disfracen y esa onda, ¿verdad? Que vayan por eso, a otros hay lugares. Que hacer, gente linda, hay que hacer la actividad. Y me encantó la forma que dijiste, Norita. Hacer teatro, danza, música. Ya veo una pintura por el cuerpo completo. Claro. A buscar, a romper la rutina, gente linda. Muchísimas gracias, Eraida González, psicóloga, la licenciada, actriz también. Actriz, hoy en día, por favor. Muchísimas gracias por hablarla contigo.